con el desarrollo de la agricultura se adoptó un estilo de vida sedentario. Ello significó un replanteamiento en todos los ámbitos, del que no se escaparon aspectos tan esenciales como la cocción de alimentos y las labores de aseo propias de un asentamiento humano. Digno ejemplo son las escobas, que se confeccionaban a partir de manojos de mala hierba. Cada casa hacía su propia escoba, que solía tener una vida útil muy corta. Al iniciarse la utilización del millo, por ser más duradero que el monte, la escoba pasó a ser un bien mercantil, que contribuyó con el sustento de muchas familias. Esto fue casi por papá, porque viene de la herencia de papá, que a él le gustaba hacer fogones en la casa y siempre teníamos, como éramos pobres no había cocina eléctrica, nosotros vivimos en una finca donde nada más había el ganado y la finca, entonces lo que había ahí eran maderas ordinarias y entonces él cogía unas tablas y ya llegaba y hacía un fogón para que la mujer no cocinara en el suelo, eso era como el estilo indio, cocinar en el suelo, pero papá no, él sí hacía un fogón. Él sí sabía hacerlo. Entonces yo todavía después aprendí a hacerlo un poquito más fino que él y mejor, ¿verdad? Más macizo. Desde que tenía 12 años empecé a ir a vender con el hermano mío, pero así. Vivíamos aquí en el Cuadra porque yo no conocía Punta Arenas. Y después yo siempre seguí viéndolo hacer él a las escobas. Entonces yo viéndolo, fui poniendo cuidado y fui aprendiendo. Como a los 15 años, ya empecé a hacerla yo solo ya. Y allá seguí haciéndole y de todo, armarla, coserla y alistarla y llevarla a parte y después ir a Punta Arenas a venderla. Yo hace 15 años de eso ya. La gente le gustaba mucho la pintura mía. Las otras, yo gozaba porque las compañeras que yo tenía se me vendían a mí demasiado, pero bueno, la verdad que uno lo dice porque es cierto. Y ya esa compañera me dice, Lilian, dice, ¿por qué no pintamos bateas? Me dijo, como en enero. Dice, para llevar a una feria artesanal. Le digo yo, bueno. Y ya en eso, de veras, compré bateas bastanticas y fui a vender con ella. Llevé como unas 40 bateas. Todas, eso sí, todas de un solo tamañito. Y en eso ya me casé y me dice la doña, me dice, bueno, dice, ¿qué voy a lavar? Le digo yo de ahí, ¿por qué? Ahí yo ocupo una batea para lavar. Entonces me fui a la montaña, yo vivía casi entre la montaña. Me apié un palo con el hacha, saqué un bloque así gruesísimo y lo hice puro con la hacha. Ya me dice papá, me dice, hombre, dice, vos con una suela aprendes a hacer batea. Le digo, ¿qué llaman suela? Dice, pues un aparato que hay, dice, ya, para hacer eso. Le digo, y allá un día, y me dice, ay, en San Isidro, estaba un montón en la ferretería. Ya me vine y me compré una y seguí haciendo batea. Me dijo un cuñado que había una cocina de hierro que la persona estaba interesada en arreglarla y entonces me planeó, me dice, ¿por qué no la traemos y ya, tal vez la podamos arreglar? Ya está bien, fuimos y recogimos la cocina y comenzamos a batallar y ahí era campo nuevo, entonces no conocíamos absolutamente nada de a dónde se consiguen los repuestos. Arreglé esa y entonces apareció otra señora con otra cocina, era en Losada. Ella me dijo que si se la podía arreglar, pero no me explicó que era para leña, me dijo que era blanca, yo pensé que era eléctrica. Entonces me trae la cocina, demasiadamente mal, no tenía horno, había que inventar todo.
Cuando terminé de arreglar la cocina, tenía 5 días de arreglar la cocina, cuando apareció otro muchacho con otra cocina, entonces le digo, vean, yo no arreglo esa cocina, ¿cómo que no? Dice, aquella quedó lindísima. Y ahí no fue cuento. Ahí empezó la historia, o sea, ya me dejó la cocina. Entonces, y ahí trabajé así, ratico, libres, días feriados, domingos, como 10 años. Y ya ahora después sí, como tengo como otros 10 años más o menos de estar a tiempo completo. Compraban una escoba, salía de la segunda casa, me compraban otra, y así. Y yo esta que terminaba las 2 docenas que llevaba. Pero así, suelta, una por una. Cuando yo la vendía, a 1.25 la escoba. Así vendía. Eso valía. Por docena, si vendía uno en 12 colones, la docena la vendía bien. ¿Verdad? La docena entera. Y el menudo era a 1.25, 1.50. A 1.75 la escoba, ya vendía uno bien. Y después así fue trepando. Hasta que ya fue dos colones, 2.50. Y después ya 300. Y así ha ido trepando y trepando a 500, a 600. Y ahora, actualmente, ahora las vendo a 1.500. La cocina de leña es esa que venden en las. Todavía la venden en los supermercados, o sea, en las ferreterías. Venden unas cocinitas así negras, que nosotros tuvimos aquí, pero no duró nada. Se jodió rápido. Esas cocinitas son de puro hierro y tienen paticas y le meten una leña así cortica, tiene que ser, porque no cabe. Muy pequeñita, ¿va? Y tienen como encima una plantilla cuadrada con 4 huecos. Pero esa es la cocina. Y esto no es cocina porque esto es un fogón. Esto sí le cabe cualquier cantidad de leña, cualquier tuca de leña. Y entonces puede ser gruesa y rinde más la leña y entonces el fogón puede estar prendido todo el día si usted quiere y puede tener agua caliente. Cuando tenga que hacer los tamales los hace ahí, cuando tenga que hacer un tamal asado, cuando tenga que hacer picadillos, chicharrones. Soy así como soy, no me pueden dar pelota como porque yo, hay veces me dice la doña, me dice, ¿con quién estabas conversando ahí conocido tuyo? Casi yo conozco a nadie. Y ahí me hicimos a conversar y algunos me dicen, me ha gustado la conversación suya. Otro día que pase conversamos más. Y así. A ver, es un bullón ahí, unos abrazos y me compran bateas y ya yo quedo contento, feliz de la vida de ver que uno cada día hace más amistad. En épocas precolombinas, los pobladores de Costa Rica utilizaban las bateas para examinar la arena de los ríos en busca de oro. Este trabajo requería habilidades especiales que se adquirían con un aprendizaje largo y complicado. Las bateas, usualmente elaboradas en madera de cedro amargo o balsa, asentaron su lugar de empleo a orillas de los ríos, ya que también eran comúnmente usadas para lavar ropa. Sí, cuando yo empecé a hacer bateas, solo cedro era lo que se usaba. Yo no creía que de otra madera se pudieran hacer. Ya, pero los tiempos van cambiando. Ahora ya eso está muy escaso y un día ahí es prohibido. Entonces uno va en los aserraderos y rajan cedro. Entonces de las costillas donde rajan una tuca, saca uno una batedita. Me han llegado cocinas de Guápiles, de Siquirres, de Ticabán, de Puerto Viejo Limón, de Panamá, del Roble Punta Arenas, del Cobano Punta Arenas, de Cañas, de Filadelfia, y de todo el país prácticamente. Y entonces sí, poco a poco me fui especializando más en conseguir los repuestos, en darles un mejor acabado, en cuidar el precio de costo, que es lo que la mayoría de la gente le interesa. No es lo mismo, digamos, llevársela a alguien que le va a cobrar 20.000 colones, al caso mío, que lo que cobro son 7.000 colones por lijada, pintura y armada. Los repuestillos sí, yo los cobro por aparte. Voy a cortar así en la mañana y
y volteo así en carga los chorros. Y después hago una carga y lo chapeo y lo extiendo ralito para que se seque. Y después lo recojo y luego en carga y me lo traigo al hombro aquí por la casa. Con 2 horas que adolé, yo di recogerlo antes que se moje. Entonces el millo está bonito, así blanquito. Pero si uno lo deja mojarse, entonces se agarra agua, se pone negro, feo. Y cuesta más de calo. Con 2 horas que adolé, y va a llover, entonces lo recoge uno y lo mete en la madre, o lo tapa. Otro día lo eche, otras 2 horas, y hasta que seca bien. Bueno, la madera que se usa principalmente para bateas es cedro, porque es una madera muy, muy livianita y muy finita, digamos. Porque yo creo que el cedro cuesta que se le meta también el comején. No sé por qué será, si será por lo amargo, porque él es muy amargo. Para hacer una batea ahora hay que ir a aquellas montañas de allá, de Sutual, de esos lados así, donde hay pochotes, bien, que sean bien, sin nudos, para poder hacer una batea. Las bateas, bueno, las usaban antes para lavar, las señoras, que las ponían en los ríos, y montadas en unas piedras o montadas en unos palillos, y ahí lavaban en los ríos. Y también para, son muy, muy bonitas porque son muy, las usan mucho, las usaban antes para las señoras para hacer pan. Dice, porque esta escoba es la de antes, ¿sí? Esta escoba es antigua, ¿sí? En cambio hay de esas otras plásticas, pero hay unas que salen buenas y otras salen más malas, ¿sí? Pero para mí me gusta más esta escoba de mí, ¿sí? Vea, la señora mayor, ¿sí? Antigua. En cambio las jóvenes les gusta más esas otras plásticas. Me han traído cocinas muy viejas, alemanas, inglesas, brasileñas. Que como tengo un montón de chatarra, entonces ahí buscamos y entre las piezas, a veces aparecen las piezas que puramente necesita la cocina, que es de un modelo muy viejo, y nadie las va a tener, nuevo no existe. Los repuestos en realidad los he conseguido en varias partes. En Grecia, donde los bolaños, ahí he conseguido. También en San José había un almacén que se llamaba La Zamorana, que ahí también conseguía. Después los estoy consiguiendo en Pavas. Ahora la fundición está en por el lado de Ochomovo. Entonces, a veces ellos me venden algunos repuestos. Claro que gracias a Dios he ido acumulando repuestos desde hace varios años. Entonces ahí tengo para varias cocinas, por lo menos para un añito más. La semilla, digamos, eso yo la pilo y la venteo porque quede la semillita. Pues ahí tenía un poquillo de semilla en un saco que me sobró el del que sembré veranero. Ese está bien, bien piladito y sueltito. Pero eso hay que sembrarlo, digamos, cuando entra el invierno. Hay que sembrarlo como sembrar maíz. Y hay que hierbarlo igual también. A los 2 meses ya empieza a florear. Y a los 3 meses ya está de cortar. Ya da dona, si da dona. Y si no da dona, hay que cortarlo porque no, el invierno lo le tiñe la rama, le pone colorado. Entonces a los 3 meses hay que cortarlo, esté como esté, y le donó, o que vos dele, o... Los 3 meses lo que dura nada más para estar. Se hace el marco. Y después aquí lleva una pieza que va por aquí, que es fundamental adentro, y otra allá, para allá, también maciza, donde va montado el marco de debajo a cierta distancia, y después se llena de tierra. Se llena de tierra para que no se queme, ¿eh?, la madera que va debajo, porque esto lleva un piso debajo. Entonces ese piso se le pone tierra y se le pone después un poquito de ceniza y ya tierra blanca si hay, para que quede así blanquito, y ahí se le montan los tinamastes. Lo que llamamos los tinamastes son estos. Puede ser bloc o puede ser ladrillo, como este barro. Y encima, pues, ahora se compran de estas plantillas. Antes no había, entonces se hacía una plantilla de hierro, de pedazos de hierro. Sí, yo agarro el bloc, cuando es, yo como lo llevo de ahí el aserradero, ya lleva
una cara hecha en la sierra. Entonces lo agarro, yo no mido mucho, le mido allá al ancho y aquí, y con el cuchillo le doy vuelta así, y eso balada. Ahí a puro sentido, a puro ojo y a puro sentido. Después, una vez que ya las tengo así, redondeadas, le agarro la suela y me agarro a vaciarla, a darle el fondo. Después las detallo con el cuchillo bien. Y ya cuando están bien detalladas así, con el cuchillo, ya las vuelvo al revés y comienzo a darles con la suela. Por todo, después lo último que le paso es el cepillo. Y ya está la batea hecha. La mayoría, sobre todo en el campo, es puramente para una necesidad. Entonces, para cocinar los frijoles, para cocinar la olla de carne, para el tamal asado, para los tamales, entonces hace falta ahorrar corriente eléctrica. Entonces, la única forma es volviendo a la cocina de hierro o a la cocina para leña, que no necesariamente es de hierro, podría ser la blanca. Muy cele, se quiere más la rama, porque está tiernita la ramilla. En cambio, entre más azón, aguanta más, porque la rama está más dura, más azona. Entonces, lo único que se pone con más tostadillo. Pero por eso hay que rociarlo con agua, para trabajar la escoba hay que mojarlo, porque no el alambre lo corta. Después, para hacer unos chicharrones que llevan 2 horas cocinantes, 2 horas exactas, en 2 horas lleva el fuego y guardes en una cacerola ya, como esa, o una olla como esa, ese. Se gastaría muchísima corriente, ¿eh? El fuego se utilizó primero para calentar el espacio que habitaban personas y animales. Con el desarrollo de la construcción de viviendas, el fogón se instaló puertas adentro, pero fue hasta alrededor de 100.000 años antes de la era cristiana que empezó a ser aprovechado para preparar alimentos. La aparición de nuevos combustibles, como el carbón y el gas, junto con la mejora en la distribución de la energía eléctrica, provocó una gran disminución del uso de las cocinas de leña, principalmente en el llamado primer mundo. Sin embargo, aún es utilizado ampliamente en la mayoría de países en vías de desarrollo. Iba con la artesanía, a veces me llenaba un salveque grande que apenas me lo aguantaba, tal vez con unas 20 o 25 bateas. A veces las tenía que llevar solita porque no había los chiquillos. El más grandecito me cuidaba al más pequeño porque ya mi hija no estaba. Muchas veces caí sentada en la quebrada. Al pasar a la quebrada, entonces caía sentada y tenía que devolverme en carrera. Eran esas de ahí. Y tenía que devolverme en carrera y ya me cogía tarde para ir a coger el bus. Me iba de aquí a las 4:30 de la mañana. Me levantaba a las 3 a dejarle la comida hecha a los chiquitos. Que ellos, digamos, en el día que no me prendieran el fuego, para que no sé, ¿verdad? Me daba miedo que se quemaran. Y yo les dejaba todo hechito, la sopita y todo, y ya me iba para abajo. Para hacer la escoba, entonces agarro una de estas varillas, yo la voy a buscar al monte. Y yo corto la varilla un poco menos de al alto y después esta yo la arreglé ayer. La recorto aquí, la punteo y la rapo aquí para agarrar la escoba aquí ya. Le pongo el clavo, pongo el alambre y aquí empiezo a armar la escoba poniendo el rollo. Un rollo para acá, otro para acá. Le pongo 4 rollitos. Después agarro un rollo de aquí, de un lado y otro y lo retuerdo. Y después lo que está aquí, lo vuelco aquí para este lado. Y después lo vuelvo aquí a este otro lado. Y hago lo mismo, agarro un rollo aquí, el otro aquí, y lo retuerzo, y agarro otro rollo aquí, y lo doblo. Entonces ya queda todo para arriba. Después aquí lo amarro con una tira, y ya sigo, después sigo poniéndole la segunda. Y entonces ahí le pongo el clavo, por aquí así, pongo el clavo, bien tallado, y agarro el alambre, le doy 3 vueltas, y después lo clavo con el martillo, quiero el alambre, pues recorto aquí, y ya queda la escoba lista. Que va a coserla después. En realidad son más los buenos que los malos. Tal vez en un año llega un cliente de esos bonitos que dice uno. Me acuerdo de uno que me llamó por teléfono y me dice, mira, ¿qué cuesta el arreglo en la cocina? Yo le decía, 7,000 colones más los repuestos. Pero la cocina está buena, bueno, sí, está buena, pero no sirve. Entonces, ¿qué es lo que tiene malo? Tal repuesto, tal otro. Y de acuerdo a lo que usted me dice, como unos 22,000 colones vale el arreglo. No me le darían 15. No, mira, hagamos una cosa, no nos compliquemos. Llévese a otro taller y ahí tal vez se la dejen por menos de 15. No, yo se la voy a llevar, yo sé que usted me la deja en 18. Cuando vino a llevarla,
Me dice, bueno, entonces hablamos de 15. Digo, no, hablamos de 22. 18, ¿me la va a dar? No, hagamos una cosa, revísela. Si no está como a usted le gusta, entonces me da lo que usted considere que es justo. Y si está como yo considero que se la dejé, y que justamente vale los 22, entonces me da los 22. La revisó, pero bueno, yo me dediqué a otra cosa. La revisó y la revisó como unos 20 minutos y me dice, no, están bien ganados. Y me dio los 22. Pero bueno, como al año llegó con la cocina y ya cambió la hoja. Me dice, tome, ahí le dejo eso y después paso a pagarle. Oye, con usted no tenemos ni que discutir eso. Había cambiado totalmente y le sirvió la lección. Antes, cuando yo comencé a hacer bateas, que tenía una venta más arriba en la Hortensia, no había más ventas, solo yo tenía esa venta. Y había personas que paraba, me decía, le falta mucho para terminar esa batea. Y bueno, si me dan tiempito, yo la termino ahorita. Y me daban tiempo para que la hiciera. No podía tener yo ese montón de bateas que tengo ahora, porque no me alcanzaba. Pero a medida, al tiempo que fue pasando, ya todo el mundo se fue. A unos los enseñé, otros viendo aprendieron. Hasta que llegamos al tiempo que estamos ahora, que eso es puras ventas de bateas ahí para afuera por la carretera. Aunque muchas tradiciones han perdido o han desaparecido, como era el anafri, como era el moledero, como era el humero, la electricidad vino a llenar ese vacío, esa necesidad que había. Y entonces, ahorita, hay muchachos de 18, 20 años que no saben qué es una cocina de leña. Y algunos llegan y hasta le preguntan al papá, papi o mami, ¿qué es eso? Y entonces tienen que explicarle. Entonces ya me dicen, bueno, ¿y cómo es que funciona? Y, uy, pero qué pereza con el humo, con el tinte, ¿verdad? O con la leña, porque no saben ni cómo es la leña. La que conoce la escoba siempre me la paga. Digo, valen tanto, está bien. Ya todo está más caro. Entonces, siempre me las compran, aunque sea a 1.500. Sea a 1.000 pesos, ahora 1.500. Y pero siempre me las compran. Yo voy a Punta Arenas con una docena, va a haber lo más una hora, dos horas, lo más de dura para venderla. Porque hay señoras que me compran una, otras me compran dos, otras me compran hasta tres, porque si tal vez no vuelve, dentro de un tiempo, entonces ahí tengo guardada para tener el gasto. Cuando me dicen a mí, ay, que usted, ¿por qué tan caro si esto no cuesta tanto hacerlo? Le digo yo, ¿usted sabe trabajar hacer en esto? No, pero yo calculo que esto no cuesta tanto. Digo, mire, yo le regalo todas las bateas que tengo ahí en la venta y le presto las herramientas para que haga una batea, a ver si la hace, para que usted considere que no es caro. Otros me dicen, esto es muy barato. Dichoso, usted que sabe hacer este trabajo, no lo deje, no lo olvide nunca. Y me dan hasta propina. Ahí me acuerdo de un programa que había en Canal 13 que decía que si lo que uno hace gana uno y gana Costa Rica, el éxito es doble. Yo pienso que en este trabajo, si yo reparo la cocina bien, el cliente queda contento, yo me gané mi platica, Costa Rica ganó porque no hubo más chatarra, entonces ganamos tres. Y la cuestión de los gringos, yo medio les entiendo, un poquititico, y si no, yo les por seña les digo algo. Y si no me entiende nada con un cabito de lápiz, les pongo ahí el precio de la batea y para decirles que les hago, porque ellos le entienden a uno, yo le hago un descuento, ya, ok. Entonces ya uno, yo le pongo ahí con el lapicero, ahí que se la baja, que vale tanto, pero se la baja en tanto. Entonces de acuerdo, ya hay una foto, me sacan una foto y todo eso. A mí me han comprado bateas y se han llevado fotos, quién sabe, para otros países, para Australia, para
para, bueno, para un montón de países.